Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, tu espacio para platicar acerca de temas de pareja, temas de sexualidad, cualquier tipo de tema que nos quieras preguntar, que nos quieras compartir, que nos quieras platicar. Recuerda que en Íntimamente con Roberta, pues estamos entre amigos y estamos en la intimidad. Entonces, aquellas preguntas, cosas que quieras compartir, todas son bienvenidas. Y para eso, pues tienes diferentes medios, como lo es el 682-3450, 619-688-2000. Son los teléfonos en cabina. Repito, 682-3450, 619-688-2000. Pero ya sabes que lo que me encanta es que nos marques, no es cierto, y dale con que nos marques. Que nos llames, que nos mandes un mensaje, nos llames a los teléfonos en cabina, pero que nos mandes un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Exactamente. Ese es nuestro WhatsApp, donde con gusto podemos leerte, donde también si nos quieres mandar un mensaje de voz, pues también puedes hacerlo, y eso es al 664-123-6969. Bueno, me imagino que para nadie es novedad que el día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué hacemos eso? Te lo has preguntado seguramente, y sobre todo si eres hombre, ¿no? Así como, bueno, ¿y cuál es la cura de este día? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el por qué? Y aparte, como por qué los hombres no tienen uno, ¿no? Entonces, de esto vamos a estar platicando hoy. Pero también quiero abrir las líneas. Déjate platico algo. Cuando desperté, pues realmente tengo la costumbre de, en cuanto despierto, y creo que no soy la única, ¿no?, tomar mi celular, a ver qué mensajes tengo, a ver qué mensajes encuentro. Y bueno, sabemos que en las parejas, ¿no?, el tener un mensaje de buenos días, el tener un mensaje de buenas noches cuando no vives con la persona, y bueno, a lo mejor hasta incluso cuando vives con la persona, pero cuando no despiertas con la persona, pues es una de las mejores formas de despertar, de recibir el día, y es también una manera en la que pues te sientes que le importas a la otra persona, que la otra persona piense en ti, y definitivamente es una de las mejores formas de recibir el día, ¿no? Entonces, bueno, tengo la costumbre de ver mi teléfono. Y hoy me llamó mucho la atención ver como, no sé, yo creo que eran 50, no sé, muchísimos mensajes de personas que mandaban imágenes, felicitaciones en torno al Día de la Mujer. ¿Tú sabes por qué se celebra esto? ¿Sabes cuál es la importancia? Pues, ¿qué te parece si platicamos de esto? Pero también quiero abrir las líneas y los mensajes para aquella mujer a la que tú quieras felicitar, a la que quieras aprovechar para mandar algún mensaje, pues que nos lo escribas. Y sí, efectivamente, parte de esto es lo que queremos decir. Ya nos están escribiendo, porque recuerda que también puedes vernos en Facebook y en Periscope. Entonces, ya estamos recibiendo un mensaje por acá en Facebook que dice Leonora Mancilla: hola Roberta, hoy se conmemora el Día de la Mujer, no se felicita. Pero fíjate, precisamente de eso quería hablarles, ¿no? Cuando les pregunto, ¿sabemos por qué es que estamos con el día de hoy, con esta celebración? Pues justo a lo largo del programa te voy a estar platicando la historia de cómo es que surge hoy. Sin embargo, lo interesante es que como seres humanos hemos hecho de esto el día en el que celebramos a las mujeres, ¿no? Y las felicitamos y les mandamos flores, ¿no? Entonces, hoy te voy a platicar el origen de esta historia. Y bueno, pues ya, si ya derivó en eso y quieres aprovechar el espacio, pues entonces manda un mensaje, que aquí yo con gusto lo leeré, para que le llegue a esa mujer a la que quisieras decirle algo en especial, ¿no? Digo, lamentablemente, por ejemplo, el Día de las Madres, ¿no? Todos los días
nuestras madres están con nosotros, nos apoyan, nos ayudan, nos regañan, nos jalan las orejas, nos sacan de los problemas y nos aconsejan, entre otras tantas cosas. Pero bueno, tenemos un día en el que se los agradecemos y se los reconocemos. Entonces, pues básicamente esto ha derivado en el Día de la Mujer. Hay historia detrás. Te voy a platicar cómo es que llegamos a este lugar. Pero antes, como todos los jueves, nos toca la tarea de la semana. Te voy a dar un tip. Y este sí es el para la mujer. La tarea de la semana es algo que llaman orgasmo activo. ¿Cómo es esto? Pues bueno, durante el encuentro erótico, durante el coito, aprieta los mismos músculos que utilizarías si trataras de expulsar algo de tu vagina. Esto te ayudará a ejercer presión en el pene o apretarlo en tu interior. El resultado será un orgasmo más largo, profundo, y también le regalarás muy buenas sensaciones a tu pareja. ¿Sabes? Esto es el principio de lo que muchos hombres llaman perrito. Así es como empieza a suceder. Entonces empieza a hacerlo conscientemente, hacer estas contracciones cuando tengas el pene de tu pareja. Dale esa sensación, pero también regálate esa intensidad. A esto le llamamos el orgasmo activo. Y es la tarea de la semana. Empiezo platicándote que el 18 de marzo, pues ya lo sabemos, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pero la realidad es que esta es una fecha que recuerda la lucha del género femenino y la búsqueda de equidad. Básicamente esa es la intención. En 1910 surge la primera propuesta que se llevó a cabo para la instauración de este día. Durante el segundo encuentro internacional de las mujeres socialistas. Y todo esto a causa de las huelgas en la industria textil. Pero esto, pues no avanza, no se consolida. Más tarde se da otro paso de las trabajadoras después de un incendio en una fábrica de camisas en Nueva York el 25 de marzo de 1911. En Triangle Sheet Waste, al menos de 100 mujeres, en su mayoría de origen inmigrante, perdieron la vida ya que la salida estaba bloqueada por el patrón para que así evitar los robos. Fíjate, les bloquea la puerta y esto hace que entonces ellas mueran. Y definitivamente se dieron la tarea de que la muerte no fuera en vano, ya que después de esta tragedia las condiciones de las trabajadoras mejora, además de que se sumaban a los movimientos de paz durante la Primera Guerra Mundial. Es hasta el 8 de marzo de 1917 que las trabajadoras textiles en San Petersburgo se unieron a la propuesta y acabaron con la monarquía en Rusia. Esto fue, fíjate, en 1917, o sea, justo hace 101 años. Es hasta 1975... que las organizaciones de las Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional de la Mujer. En este 2018, 41 naciones se unieron a la conmemoración, que con el paso de los años ha ido cobrando fuerza y que justo como lo decimos, pues lo que está buscando es la igualdad de oportunidades y en general de todos los beneficios, todos los derechos entre hombres y mujeres. En países como España, se convocó al paro de mujeres. Esta es una iniciativa que nació en Polonia y que busca mejorar las condiciones de vida en cualquier ámbito en el que las mujeres se desarrollen, así como hacer hincapié para que se respeten sus derechos. Te voy a seguir platicando temas estadísticas y cosas en torno al Día de la Mujer, pero ya lo sabes, como siempre, tenemos la línea telefónica a tu disposición. Nos puedes mandar
un mensaje a través de nuestro celular 664-123-6969. Nos puedes mandar un mensaje con tu pregunta, con tu comentario, de cualquier otro tema, no nada más de este tema. Y yo tengo una pregunta para ti, pero regresando de la pausa, te la voy a hacer. Ya volvemos. ¡Hola, Facebook! ¡Hola, hola, hola! Sí, Eleonora, hay mucha confusión. Gracias, gracias por lo de guapa. ¡Hola, Patricia! ¿Cómo estás? Ay, por cierto, hice una conferencia que me quedó divina. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Para el Colegio de Ginecólogos, que di hace 2 semanas, y precisamente estaba pensando, dije, ay, les voy a hablar a las del Colegio de Médicas, a ver si quieren que vaya y se las dé. Que básicamente era como todos los problemas en la sexualidad femenina. ¡Hola, Andrea! Muchas gracias por mis monitos, mis bichitos. ¡Hola, mamiringa! Pues, ¿qué creen? Se está actualizando la compu. No, si la ley de Murphy es divina. Entonces tendremos que esperar a que la compu. Ojalá que en la pausa, pero bueno, lleve el 25%, ¿ustedes creen? ¿Qué me quieren platicar, Facebook? ¿Tienen preguntas? ¿Qué quieren compartir? Facebook, Periscope. Hola, mamírica. Pues, ¿qué creen? Que si no actualiza la computadora, vamos a tener que cambiar de tema. ¿Qué tema quieren que tratemos hoy? De esas veces que dejas el agua en el carro por múltiples días, y sabe. Pues muy bien, van el 35%. Eso significa que lo más seguro es que no podemos seguir con el Día Internacional de la Mujer. ¿De qué me quieren platicar entonces? Hemos regresado después de esta pausa. Y bueno, yo te comenté que tenía una pregunta para ti, ¿recuerdas? Bueno, y esto también es porque se está actualizando mi computadora. Ya sabes, está la ley de Murphy. ¿Sí conoces la ley de Murphy, no? Creo que la ley de Murphy se resume de, ay, bueno, hay personas que han escrito libros completos de la ley de Murphy. Pero básicamente se resume en que si crees que las cosas no pueden ir peor, pues van a ir peor, ¿no? Y entonces, de verdad, es que hay muchísimos libros que hablan acerca de la ley de Murphy. A veces es muy gracioso, pero sí, tal cual te llega a suceder, ¿no? Que dices tú, o sea, ya no creo que me puede pasar algo más, y ¡zas!, te pasa, ¿no? O que dices tú, ¡ay, no! ¿Cuántas son las posibilidades de que, ya sabes, que vas cruzando por la línea y que dices tú, ¡ay, que me manden a la segunda revisión! ¡Nah, son pocas! Bueno, la ley de Murphy indica que no te confíes porque muy probablemente te va a llegar. Y bueno, esa ley de Murphy nos está diciendo ahorita que me quedé con la computadora actualizándose. Entonces, mientras regreso a mi computadora, yo quiero preguntarte algo. Fíjate que hoy cumplo 3 años de no vivir en casa de mis papás, ¿no? Y hay muchos motivos por los cuales hemos dejado de vivir en casa de papá. Cada quien tendrá su motivo diferente, ¿no? Desde si nos casamos, de si nos vamos a vivir con alguien más, de si tuvimos que salir de la ciudad porque fuimos a estudiar. A lo mejor cambiamos de trabajo a algún lugar en otra parte de la República y por eso te saliste de casa de papás. Porque estás buscando independencia, ¿no? Porque te llegó el momento y te llegó la edad.
o porque te hartaste de la situación en tu casa, no sé. O sea, hay miles de razones por las cuales dejamos de vivir en casa de nuestros padres. Hoy quiero preguntarte, quiero que me digas, ¿qué es lo que más extrañas de casa de tus papás? De cuando vivías en casa de tus papás, yo sé que también podemos decir, ¡ay! Lo que no extraño es esto, ¿no? A ver, hoy vamos platicando, ¿qué cosas extrañas de cuando vivías con tus papás? ¿Qué cosas recuerdas de pues todos esos años, que seguramente fueron bastantes, ¿no? Aunque bueno, a lo largo del tiempo, pues duramos más, a lo largo de la vida, más bien. Duramos más viviendo fuera de casa de papás que en casa de papás. Pero yo quiero que me mandes un mensaje a mi WhatsApp, que es el 664-123-6969, y me digas qué es lo que más extrañas de casa de papá y de mamá, de vivir con mamá y con papá. ¿Qué es lo que más extrañas? Esas historias, ya sabes que a mí me encantan las historias, porque de verdad es que las historias son lo que nos hace verdaderamente humanos. Y lo más padre es que pues las historias efectivamente también son lo que más compartimos los seres humanos, aunque no lo tenemos siempre presente, ¿no? Muchas veces creemos que somos los únicos. Entonces, quiero que me escribas y me digas, ¿qué es lo que más extrañas de vivir en casa de papá? Fíjate, voy entrando al WhatsApp y también hay muchísimos mensajes de felicitaciones. Te voy a leer este de Venus en lo que me escribes. Quiero que me escribas qué es lo que más extrañas de vivir en casa de papás o lo que opinas y sientes en torno al Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos de toitito, ¿no? Aquí de chile, tomate con queso, elote y piña también. Entonces, si también quieres hacer alguna pregunta sobre cualquier tema de sexualidad y de pareja, venga, que aquí estamos para todo. Nos escribe Venus. Felicidades, Roberta, porque compartimos el placer de ser mujeres. Ah, pero cómo cuesta darse cuenta de lo que valemos después de que todos los que te rodean se empeñan en que creas lo contrario. Y así, pues, no te exiges. Así, pues, no exiges. Te agachas y vives la vida que otros quieren. Desde pequeña he sido inconforme con lo que no me cuadra. Mi papá era liberal, pero mi madre fue amargada hasta sus últimos días. Siempre luché contra su forma de pensar, pero nunca me rendí. La mayor recompensa para una mujer es sentirse satisfecha consigo misma, ser reconocida y apreciada por su pareja y sus hijos, y en segundo término, la gente de afuera. No sabes lo satisfactorio que es que mi marido me diga después de tantos años, estoy muy orgulloso de ti. Saludos, Roberta, sigue ilustrándonos con tus conocimientos para seguir siendo mejores mujeres. ¡Ay, qué padre! Fíjate que ya lo decíamos en el programa de ayer de estilos de crianza, definitivamente es que las mujeres, a ver, en otro momento hablaremos de los hombres, ¿no? Que también traen una carga fuerte, pero las mujeres tienen la obligación de ser ejemplo, ¿no? De llevar, de navegar y de mediar entre los hijos y el padre, que también hay que mediar, ¿no? Muchísimas veces de ser la mala de la historia, porque el papá, que tradicionalmente en México es un papá más ausente, por temas de trabajo y por temas de lo que sea, pero casi siempre es a la mamá la que le toca poner la disciplina, entonces luego toca mediar entre este tipo de situaciones. Entonces sí, definitivamente, y más las mujeres de otras generaciones, han tenido o han decidido dejar todo por la crianza de sus hijos. Y sí, definitivamente, si es que si lo pensamos, de repente parece cruel, porque cuando ya crecemos, y justo con el otro tema que les proponía hoy, ya nos vamos de casa, ¿no? De repente la madre se queda así como, ¿y ahora qué? O sea, he dedicado toda mi vida a cuidarlos, he dedicado mi vida a criarlos, estos ya se fueron, porque pues se tienen que ir, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces sí, definitivamente en este que tú planteas como agacharse y no exigir, no creo que lo hagan desde una parte de abandono. A ver, sí terminan abandonándose, pero creo que muchas veces lo hacen precisamente como por el amor y en pro de la familia. Y bueno, la familia crecemos y nos vamos. Entonces creo que esa es una parte a considerar y aprender como lección las próximas generaciones. Que definitivamente sí, los hijos son muy importantes, pero si tú te abandonas, al final quedarás sola. Porque incluso la pareja no es una garantía, ¿no? Y bueno, qué decir, todo lo que he escuchado en mi consultorio de
de cómo muchas otras veces también tienen que lidiar con infidelidades y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, qué importante reconocer y exigir lo que valemos. Y a lo mejor esta celebración nos habla acerca de los derechos sociales, pero también están los primeros derechos que son dentro de nuestra casa. Entonces, cómo nos conducimos con las personas con las que vivimos es quizá nuestra primera lucha que tenemos que asegurarnos de tener presente. Estoy recibiendo mensajes. Gracias a quienes me están contestando. ¿Qué extrañas de vivir con papás? Sí, ya sé, ¿no? Qué paradójica. Ay, ya siempre soy así. Por un lado hablamos de la independencia de las mujeres y por otro lado aquí ñoñando de, ay, yo extraño cuando estaba con mis papitos. Pero a ver, acompáñenme, díganme que no soy la única que tiene muy buenos recuerdos de vivir con tus padres. Nos mandan a decir hola, feliz día. Alguien que era anónimo. Acuérdense que cuando me mandan mensaje por primera vez no los identifico. Silvito nos manda también una fotografía que dice, hágase, y Dios dijo, hágase lo más hermoso del universo, y creó a la mujer. Muchas felicidades. Ay, sí, la verdad es que somos hermosas. Yo siempre estoy bromeando diciendo que por eso no soy lesbiana, porque también creo que somos muy complicadas, ¿no? Hacia nuestro interior. Pero sí, es maravilloso lo que una mujer puede llegar a hacer. La fuerza que puede llegar a tener cuando está desmoronada en su interior, en su cuerpo, pero para hacer sentir bien a sus hijos o a su pareja, cómo en ese momento puede sacar las palabras adecuadas, cómo puede sacar la fuerza. ¿Te has puesto a pensar en la fuerza que tienen muchas mujeres? O sea, la fuerza física de no solamente cargar. O sea, de repente yo agarro a mi sobrino un ratito y yo, ¿qué es esto? O sea, es un peso enorme. Pero cómo el cuerpo de la mujer se va adaptando a poco a poco ir cargando, ¿no? A esta cría que va creciendo y que lo cargan como por no sé cuánto tiempo, que deja tú, o sea, la capacidad de producir la leche que nutra justamente. Hay tantas cosas maravillosas. ¿Qué extrañas de vivir con tus padres? Ya, los voy a enloquecer hoy con los dos mensajes. Peter, solo para felicitarte a ti y a todas las hermosas mujeres, nos escribe. Extraño los desayunos los fines de semana, abundante y en compañía de las hermanas y de los papás. Sí, los desayunos de domingo, déjame decirte que mi papiringo tiene una habilidad para mezclar cosas extrañas y que sepan deliciosas. Y yo extraño mucho que se despertara temprano y nos hacía huevos, ¿no? Amo desayunar huevos. Entonces yo extraño esos huevos, esos desayunos en la mañana. ¿Qué extrañas de vivir con tus padres? Y a lo mejor no es una situación que digas tú, ¡ay, no lo puedo superar! Pero que de repente dices tú, ¡ay, me acuerdo cuando vivía con mis papás, tal cosa! Escríbeme. Recuerda, mi WhatsApp es el 664-123-6969. Y hoy estamos platicando tanto del tema del Día de la Mujer como qué extrañas de cuando vivías con tus papás. Nos dice Venus, no extraño nada. Mi vida de casada es lo mejor que me ha pasado. Ah, yo no estoy diciendo que desde el extrañar haya una situación de decir aquello era mejor, ¿no? O sea, es una añoranza natural. Claro que donde estamos se supondría sea mejor. Si no está siendo mejor, cuidado. O sea, yo te diría aguas, ¿no? Porque si definitivamente donde no estás no es mejor, pues, ¿qué estás haciendo de la vida, no? Pero aún así, cuando lo que tenemos es mejor, hay ciertas huellas que se quedan. Hay ciertas remembranzas, ¿no? O sea, lo que recordamos de mamá, lo que recordamos de papá, lo que recordamos de vivir en casa con los hermanos. Por ejemplo, los que compartieron la habitación. Claro, me queda muy claro que es muchísimo mejor hoy por hoy que tienen una recámara para ellos mismos. O quién sabe, porque muchos pasaron de compartir la habitación con sus hermanos a compartirlos con una pareja, ¿no? Pero bueno, también se extraña, o sea, también te puedes acordar cuando, por ejemplo, el cuarto era un campo minado donde nadie caminaba, ¿no? No podían caminar, o donde
te condicionaban de que hasta que recojas tu cuarto vas a salir y todo mundo en algún momento de la vida terminamos aventando todo por debajo de la cama. No me van a decir que fui la única que algún día aventó las cosas debajo de la cama para que tus papás no te dijeran nada. Digo, yo llegué a hacerlo, por ay, que luego me daba por limpiar y ya cuando me aburría, sí llegué a aventar las cosas debajo de la cama. Ay, hicimos muchas cosas cuando vivíamos en casa de padres y hoy es esto, o sea, es probablemente donde estés es mejor, pero hay cosas que definitivamente no son iguales que cuando vivíamos con papás. Ya volvemos. Hola Facebook. Y acuérdate que no solamente dejábamos las cosas abajo de la cama. Acuérdate cuando dejábamos la toalla mojada. No, él lo dejaba los calzones en el baño, los calcetines. Es como siempre común de que los hombres lo hagan, ¿no? Y que las mamás se quejan. Que a mí no. ¿Cuántos hermanos tenías? ¿Tienes? Somos dos. ¿Eran dos? ¿Dos hombres? Dos hombres y una mujer. También ah, tres. Pero no, ese no fue el problema. El problema de nosotros siempre parece dejar calzones en el baño. No, fue... Sigue siendo la toalla, la cama. La toalla mojada en la cama. Cuando te sales y que, ay, ya me voy. Ajá. Ahorita le voy a decir. Oye, ¿quién es? No me digas que es Víctor, el que tiene dos días llamando. No, no es mujer. ¿Es mujer? Sí. Es mujer. Yo digo que todo deja regalo, dice mi mamá, que no sé qué cosa más. No sé qué, que tiene más de 40 años. Pero que yo para otro va a cambiar. Mejor acostumbrarse. ¿Para qué sigue renegando? Ya sé. ¿Para qué sigue renegando? Así lo conoció y así. ¿No? Facebook. Comentarios en torno al Día de la Mujer o ¿qué extrañas de cuando estabas con papá? Viviendo en casa de papás. Yo, por ejemplo, extraño que ya no se caiga el wifi. Ya sabes, es una lata que se me caiga el WhatsApp. Yo extraño que la noche llegaba y platicaba con la mamiringa. Ay, que me hacía desayuno. Estaba chido en la mañana cuando te traía mucha prisa. Y, ay, ya me voy y no sé qué. Y me hacía desayuno. Sí, eso también es extraño. Hay muchas cosas que se extrañan de vivir con papás. Hola, Mariano. ¿Buscas placer? Me van a platicar qué cosas extrañan de cuando vivían con sus papás. O sea, soy la única que está melancólica el día de hoy. A ver. De neta, o sea, es que nadie se acuerda de cosas buenas o a lo mejor chistosas. ¿Qué cosas extrañas o qué cosas recuerdas? Ok, le voy a cambiar el extrañas por recuerdas de cuando vivías con papás. Dice Leonora, definitivamente se extraña la comida de los papás. ¿Estás de acuerdo que pueden ser incluso recetas que nada que ver, no? O sea, cosas que, no sé, un arroz que estaba batido, pero es que ese sabor de ese arroz que hace tu mamá, ¿no? O sea, yo amo como hace las rajas. Es incluso el olor, ¿no? Incluso cuando te ponen a tender la cama, que no es funny, ¿no? Pero hay muchas cosas que sucedían cuando vivías con papá o con mamá. ¿Qué cosas recuerdas de esos momentos de tu vida? Es la pregunta de hoy. Sí, ok. Que recuerdes a favor o que recuerdes en contra. Nos estaban diciendo ahorita en el corte, híjole, es que eso de dejar la toalla mojada en la cama, pero por supuesto el regaño que iba con él, ¿no? O sea, es de, no la vuelvas a dejar, chalala.
Que claro que eso muchas veces también la pareja te lo replica, ¿eh? O sea, no es como que nada más tu mamá te regañaba por eso, ¿no? O sea, eso, el dejar los calzones. Ay, no, esta historia. Eso de que laven los calzones y los dejen colgados en la regadera. ¿Qué es eso? Bueno, ya sé, no me van a decir. Pero es más, mándenme un WhatsApp. No voy a decir su nombre. Mándenme su WhatsApp si ustedes lavan los calzones y los dejan en la regadera. Tenemos una llamada, 682-3450, 619-688-2000. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Eres maravillosa. Qué increíble. Yo soy una mujer de 50 y tantos, me quedo ahí. Pero este es otro truco, yo creo que ustedes se le dieron. Que ahora una mujer tenga esta capacidad de hablar de estos temas. Y me encanta que seas mujer porque... ¿Tienes tu idea desde cuándo surgió la carrera? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy... Mi primera carrera, mi segunda carrera, pero sí soy psicóloga y después de ahí estudié maestrías para ser sexóloga. ¿Y desde cuándo esta carrera es prácticamente nueva, Roberta? Porque, o sea, hubiera sido mi carrera. Que no sé mucho de sexo, tú me has abierto los ojos, has abierto mis oídos y es algo hermoso, maravilloso que hay este espacio para tantas mujeres, Roberta, porque yo a mi edad, un día ya tengo amigas más grandes, mis hijos me dicen, mami, porque si yo gente mayor les dijo, aprendes tanto. Un día una amiga mía, que ya tiene que, casi tocando los 80, me dijo, Irma, ¿te puedo hacer una pregunta? Pues, dígame, doña María. Ya dije, no, bueno, pues hay miles más personas. Me dijo, ¿qué es un orgasmo? ¿Cómo puedes saber tú? Y tiene 5 hijos, y dije yo, Virgen Santísima, me dio tanta tristeza, Roberta, porque a lo mejor sí lo ha tenido, pero a lo mejor nunca lo supe identificar. Pero me encanta, Roberta, me encanta que hables tal cual es, que no se oye vulgar, no se oye nada, ni siquiera cuando empezaste el programa, dando ese consejo la tarde de la semana. O sea, cuando la gente está lista y cuando lo hablas de una manera... así como profesional, oye, es maravilloso, felicidades, porque yo quisiera que hubiera muchos de más programas o que hubiera visto esos programas cuando yo era adolescente, me hubieran narrado tanto. Oye, muchísimas gracias, digo, qué hermosa tu llamada, de verdad, es que... esos son los momentos en los que yo digo que esa es una caricia para el alma porque, pues, obviamente se siente muy padre, de verdad es que se siente que tiene sentido lo que hacemos, porque yo, como les digo, yo sé que es radio y que hay muchas personas que escuchan, pero de repente tengo la sensación de que estoy aquí haciendo mis monólogos, entonces saber que no solamente me escuchan, sino que hace una diferencia en la manera en la que viven sus vidas y que comparten con su pareja, digo, de verdad es que... la menor duda, Roberta, no tengas la menor duda que nos educas. Es decir, empieza la estación, hay infinidad, pero este es un segmento que a mí me encanta y que nos hubieran ahorrado muchos divorcios. Yo todavía estoy casada 35 años y con el mismo, pero mi amor, no importa. Fíjate cómo lo dije, Roberta, es una broma de mal gusto, pero me encanta. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga y felicidades. Dios te oiga. Y muchas gracias por tu mensaje, de verdad, muchas, muchas gracias. Y a ver, te explico brevemente. En México, por finales de los 70, es cuando se empiezan a hacer estudios oficiales en sexualidad. ¿Quién lo empieza? Pues es un grupo de médicos principalmente. Entre ellos el fundador de todo este movimiento, lo reconocemos como Juan Luis Álvarez Gayú, que en mayo pasado murió, y fundan el Instituto Mexicano de Sexología, creo que pues a finales de los 70, ponle a lo mejor principios de los 80, cuando se hace, se obtiene ya como un estudio de posgrado, y era la única escuela que podía darte la oportunidad de estudiar a nivel maestría sexualidad,
Hoy por hoy ya hay varias en la República, ¿no? La verdad es que sí, ya hay varias. Lo cierto es que, como en todo en el mundo, sí ha deteriorado un poquito en el sentido de, pues bueno, idealmente, y aprovecho para dar esta explicación, es los sexólogos son personas que han estudiado pues un posgrado, una maestría de una duración de dos años y medio, y a fin de cuentas lo que te da es el conocimiento general de sexualidad. Después de ahí hay que estudiar otra para poder aprender las herramientas, para poder atender a las personas en la consulta y poder ayudarles a mejorar los problemas, ¿no? Que entonces es lo que le llaman en algunos lugares sexología clínica y, bueno, algunas veces terapia sexual, ¿no? Porque, bueno, no necesariamente les dan terapia sexual. Para terapeutas sexuales, otro estudio de especialidad. Entonces, lamentablemente hoy por hoy, como todo, ¿no? Pues hay cursos de unos cuantos meses en los que las personas se sienten acreditadas como sexólogos, que no lo son. Y voy a hacer la paridad en esto, ¿eh? No nada más lo hablo desde la experiencia personal. Por ejemplo, nutrición es una carrera, es una licenciatura, tal cual. O puede haber maestría en temas de nutrición. Pero de repente hay diplomados de 3 meses que lo que les enseñan es simplemente la nutrición, ¿no? Y entonces hay personas que luego ya se dicen nutriólogas y que ya se ponen a consultar. Entonces, por eso yo les digo, cuida tu dinero, cuida tu tiempo, pero sobre todo cuida tu corazón y tu mente, ¿no? Y entonces si vas a elegir buscar quién te acompañe, elige por las personas que finalmente sí tienen la formación para ello. Claro que sí, la formación cuesta, ¿no? O sea, el que nosotros podamos llegar a formarnos tanto a grado maestría como lo más importante es la maestría, es solamente el principio. O sea, de ahí surge que sigas estudiando mil cosas. Por eso es que yo sigo estudiando y a cada rato me escuchan de que me voy a un congreso, me voy para acá. Pero obviamente todo ese proceso de inversión y de aprendizaje pues cuesta. Entonces, también es importante que cuando elijas ir a un proceso de terapia, pues valores si prefieres el de $250 o el de $500, porque hay una diferencia. Y básicamente es esto, ¿no? Entonces, hoy por hoy sí puedo decirte que afortunadamente, así como ha sido la lucha por los derechos, la igualdad de derechos de las mujeres, pues también hay mucha apertura hacia temas de sexualidad. Sin embargo, recuerdo que yo les he dicho que esta semana estoy celebrando 11 años de mi consultorio. Yo empecé en medios, o regresé a medios como sexóloga hace como 12 años, y en aquel entonces eran puros hombres. Entonces sí tuvo que pasar este proceso de, pues eres una mujer y aparte eres la chiquita, ¿no? Nosotros ya tenemos un chorro de tiempo aquí. Y fue interesante. O sea, creo que hay muchas veces que cuando decides ser punta de lanza en algo, y más como mujer, tienes ciertos retos. Y creo que lo importante es verlos como retos donde te genera que tengas que desarrollar habilidades. Eso es lo muy importante. Porque también cuando nos quedamos como en la lamentación de, uy, pues es que no, es que nadie lo ha hecho, es que está súper difícil, es que eso es una profesión de hombres, ¿cómo lo voy a hacer? Pues no, o sea, definitivamente es como cortarte las alas antes de empezar, y nadie dijo que vas a tomar vuelo rápido, pero lo puedes llegar a lograr. Entonces, muchísimas gracias por tu mensaje, de verdad ha sido muy, muy lindo. Hoy platicando en torno al Día de la Mujer, pero también recordando qué cosas extrañas recuerdas de cuando vivías en casa con tus papás. En Facebook nos dicen, se extrañan los pleitos, darnos lata a los hermanos, la convivencia. Ah, sí. Sí, digo, yo sé que puede sonar masoquista, pero claro que también se extraña. Ya sabes, llega un momento, fíjate lo que voy a decir, Lo voy a decir y nunca lo voy a repetir. Llega un momento que hasta se llega a extrañar que te estén fregando porque no has llegado a casa, ¿no? Porque cuando ya vives solo, pues ya nadie se entera si llegas o no llegas, ¿no? Que no necesariamente, pero bueno, hasta eso puedes llegar a extrañar. ¿Qué cosas recuerdas de cuando estabas viviendo en casa de padres? Mensajes en torno al Día de la Mujer. Más historia de esta celebración, pero ya regreso. Hello. Hola, señorita. Oye, una pregunta. ¿Galindo, qué onda? Me gusta tu collar, pero no son esposas, ¿verdad? No, son rueditas. ¿Sabes si quitaron la hora de música en La Invasora con Bronco? No. Con Bronco no. Okay, ¿por qué? ¿A dónde quieres ir? Ah, pues vas a... Ajá.
¿Por qué no me quieres ir? No, es que pensé que ya te ibas, o sea, que pensé que de aquí te vas a ir. Y te iba a decir, ay, que si tanta prisa tenías de ya irte directo a la, o sea, a la una. ¿Sabes dónde está el muchacho alegre aquí en el zona? Ahí por más o menos por la zona de TV Azteca. No. Pero por la sí. No, es que pensé que por dónde ibas a irte para ver si me dabas un retiro, porque voy a una rueda de prensa de ahí. Pues, ¿de quién? De la obra de el Tenorio Cómico. ¿Cómico? Y como iban a estar ahí unos actores, iba ahí. Pero dije, a lo mejor vas para allá, pues aprovecho y le van a ir. Ah, el muchacho alegre, pero ¿qué no son esos de Mazatlán? ¿No son los discos de Mazatlán? Sí, pero pues ahí van a estar. Ay, yo me acuerdo que fui a Mazatlán. Pues si quieres pregúntale a Bronco si le quitaron la hora de música. Y si le quitaron la hora de música para saber a qué hora se entra a cabina yo con él. Le pregunto que a qué hora vas a entrar a cabina con él. Ah, sí, porque él tiene música de 1 a 2 y por eso es que se entró hasta las 3. Ah, okay. Pero creo que ya quitaron las horas de música, ¿no? Y ya puedes entrar antes. Ya puedo entrar antes. Entonces, dependiendo a qué horas voy a entrar. Ah, ok, ok. Deja comentar. ¿Vale? Y ya tengo 6. Ok. Pues aquí ustedes ven todas las negociaciones que hacemos, pero bueno, es que si no nos acompañamos y apoyamos como compañeros de trabajo, pues ¿cómo, verdad? ¿Qué extrañas de vivir en casa de papás? Bueno, está bien, pues ¿qué recuerdas de vivir en casa de papás? No se me esponjen. Oh Dios, hay tantos fotos y mensajitos del Día de la Mujer. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. ¿Cómo ven? Estoy pensando cambiarme de peinado, pues. Y de San Diego, 619, o sea que todavía no quitan la hora de canción, no, de música. No, no me dijo nada. No me lo pensé hoy. Me comenté a Roberta que tú quieres entrar al aire. Y yo, ok. Y soñando. Y no, ok. Sí, sí, en acá. ¿Se dan cuenta cómo soy utilizada? Y ahorita cerrada para que entre el aire. Y me dicen por acá, Jay, Roberta Rifa, muchas gracias, Andrea. Javier, saludos en tu Día de la Mujer, muchas gracias. Mario Magaña, yo extraño ese rico mole que preparaba mi mamá. Ah, ya sé, los moles de mamá son ricos. Mi madre siempre nos decía, ¿de dónde sacaron tanta fodonguez? Les hablan y no están listas. Eso extraño. ¡Ah! Ya sabes, tu mamá muy inteligente, tu mamá sabía que no tenías que hacer esperar a los hombres. Fíjate que la mía los entretenía. ¡Ah! Se ponía a platicar con ellos. Silvito, lo que extraño son las tortillas de harina hechas por mi madre. ¡Ay, qué delicioso! Ay, sí, la verdad. No, espérate. Y aparte, ¿estás de acuerdo? Bueno, no sé cómo sean las de tu mamá, pero he sabido, mira, hasta estoy babeando, salivando. He sabido de personas que ni las hacen tan derechitas, ¿no? Pero obviamente son las de tu mamá, o sea, ay, yo recuerdo mucho, las de mi mamá son ricas, pero las de mi abuelita, ¿no? Las del papá de mi mamá. La mamá de mi papá, deliciosas. Hola Roberta, hablé ayer para hacer una cita con la doctora, pero no supe el nombre. No sé de qué me habla. Claro, que se cuelgan los chones en la regadera, más si no hay dónde tenderlos afuera. ¡No, no, no! ¿Qué es eso de andar colgando los calzones en la regadera? Angélica, mi abuela nos crió a 8 mis hermanos y primos, todos los días olía delicioso la casa con sus exquisitos guisos. Todo lo hacíamos juntos. La escuela, jugábamos juntos, especialmente los días de vacaciones. Íbamos al rancho donde la lluvia provocaba un aroma exquisito en la tierra. En fin, años y recuerdos de oro. Ay, qué rico huele la tierra mojada. Pero imagínate crecer entre 8, o sea, digo, qué padre, ¿no? Tantas personas en un mismo lugar. Mandan una imagen que dice: para todas las mujeres un muy feliz día, gracias a Dios por el regalo que les ha dado la naturaleza. Sí, señorita, por morder la manzana de Eva, y le manden saluditos por la mañana. Felicidades a todas las mujeres en su día, y no solo en este día, sino en todos, por muchas cuestiones. Y agrego un comentario más
que dice, exacto, hacen todo lo posible y sacan fuerza de la que un hombre no tiene, casi siempre en situaciones fuertes. Fíjate que sí. No. Y luego, las cosas interesantes es, me encanta que cuando los hombres se enferman, puta, o sea, sienten que ya se van a morir, ya sabes, o sea, woods. No se levantan de la cama y las mujeres andan enfermas con gripa, casi con pulmonía, ¿no? Y andan cuidando a los escuincles, haciendo la tarea y subiendo y bajando y demás, ¿no? Me preguntan qué es lo que estoy estudiando, por qué viajo para estudiar. ¡Qué divertido! Bueno, lo que pasa es que lo que estoy estudiando ahorita es la sexta maestría, que es en técnicas especializadas en terapia de pareja y terapia sexual, y esto es con la Federación Europea de Sexología. Entonces, imagínate que vienen de Europa a darnos las clases. Entonces, pues obviamente, pues hay que trasladarse, ¿no? Digo, somos un grupito muy pequeño de sexólogos a nivel nacional, entonces, pues es muchísimo más fácil hacerlos coincidir más al centro del país que hasta acá, ¿verdad? Comprenderás. Entonces, bueno, por eso me toca ir a viajar para aprender y traerles cosas para ustedes. Dice Raúl, felicidades por existir, por tus conocimientos e interés en ayudar en los procesos de sanar el corazón y el alma desde la mente brillante como la tuya. Gracias. Ay, no, bueno, o sea, yo de aquí voy a salir volando, flotando, ¿no? Ay, voy a salir flotando de toda esta emoción. Díganme qué extrañan. Bueno, y yo, ¿no? Mi intensa. O sea, por un lado me levantan y me hacen sentir bien y yo intensa a regresar a querer sufrir por... ¿Qué recuerdas de vivir con tus padres? Entonces, mientras me sigues mandando esos mensajes, ya te platiqué la historia. Fíjate que para que sepas de estadística, según un comunicado de la UNAM, no existe país con paridad de salarios. En México, ellas obtienen un promedio 70 pesos por cada 100 que ganan los hombres en el mismo trabajo. O sea, estamos 30% por debajo del sueldo. Oye, ¿qué decir de las que no nos pagan? Estos son los lugares públicos en los que más casos de violencia contra las mujeres se reportan. Primero es la calle, el parque, ¿no? Segundo, autobús y microbús. Tercero, el metro. Cuarto, el mercado, la plaza, el tianguis, el centro comercial. Y quinto, la vivienda. O sea, básicamente todos los espacios en los que solemos estar. Bueno, mi vida nada más faltó a la escuela. Feria, asamblea, feria, fiesta o asamblea. Otro lugar público, cantina, bar o antro, el taxi y la iglesia. Ve nada más hasta en la iglesia. Ay, sí, cierto, es que hay algunos padres y dirigentes de la religión que desde ese lugar hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Los tipos de agresiones que más ocurren en la calle es el sexual, después el emocional y por último el físico. Te platico que casi el 40% de la población femenina ha sido víctima de intimidaciones, acoso, abuso o violación sexual en transportes públicos, calles y parques. 9 millones de mexicanas han sido víctimas de ciberacoso y yo me pregunto si son las que han denunciado, porque creo que hemos sido muchísimo más. Ay, hablando del ciberacoso, tengo un chisme que platicarles, pero eso se los voy a platicar ya mañana. El Instituto Endire informa que el 25% de la población femenina que estudia ha enfrentado violencia por parte de sus compañeros y compañeras y el personal de la institución, siendo las más frecuentes las físicas y las sexuales. Fíjate, un cuarto de las mujeres que estudian. Esto es algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Podemos decir que el Día de la Mujer se resume en todo el esfuerzo a lo largo de los siglos por encontrar la equidad entre hombres y mujeres para poder erradicar este maltrato y el abuso, para fomentar la inclusión, la educación y las condiciones dignas, ¿no? Y pues por eso es que el Día de la Mujer no es para celebrarlo, es para recordar que aún falta mucho por lograr, para conmemorar todas esas mujeres que dieron su vida, que dedicaron su intelecto y su esfuerzo hasta el último aliento para tener las condiciones de las que gozamos hoy en día. Y todos podemos hacer algo. Entonces, si tú quieres contribuir a que haya un Día de la Mujer proactivo, un 8 de marzo proactivo, hay algunas cosas que puedes empezar a hacer desde tu casa, oficina o escuela. Por ejemplo, hacer una campaña de concientización contra el acoso laboral. De verdad es que esta es una situación interesante, ¿eh? Hay compañeros que te pueden llegar a acosar laboralmente.
Y que yo sé que muchos dicen, ay, es que tú por cómo te vistes, por lo que haces, ¿no? Por situaciones así, siempre encontramos una justificación de por qué les puede suceder esto a las personas. Sin embargo, no tendríamos por qué quedarnos en el hecho de que no tengamos la libertad de vestir o de hacer o de decir, ¿no? Y llega a suceder, y aparte llega a suceder en situaciones donde no puedes decir o hacer algo porque las consecuencias van a ser muchísimo mayores, ¿no? Ayudar a dar pláticas de empoderamiento para las niñas, para que desde pequeñas puedan ir aprendiendo esto. Algo que está muy presente actualmente, que es proyectos emprendidos por las mujeres, situaciones donde las mujeres puedan compartir sus ideas, ¿no? Y ver que realmente estas ideas pueden llegar a ser muy exitosas si se ponen en práctica. Y sobre todo algo interesante, fíjate, trabajar mucho en la inclusión familiar, porque a veces hasta, no sé, la hermana es a la que le va peor porque los hermanos son más gandallas. Quiero decirte, para finalizar, que una mujer segura de sí misma sabe decir no, admite sus defectos y deja de culpar a las otras personas o de victimizarse, porque esto es un lugar muy común también para la mujer. Están abiertas al amor y aprendemos de aprenden de las experiencias pasadas para poder no repetirlas y tampoco quedarse atoradas. Escuchan, dejan ir la culpa, esta gran fantasma que tanto atormenta a muchas mujeres. Piden ayuda, sabiendo que esto no significa que no sepan hacer las cosas, sino que tienen la oportunidad de ser ayudadas, no son envidiosas y admiten sus sentimientos. Y quiero agregar lo siguiente. Hoy se enfoca mucho en hablar acerca de la igualdad, porque pareciera que precisamente por la historia que tenemos de sociedades machistas, hemos tenido que trabajar por ganarnos la igualdad con los hombres. Pero quiero decirles que a veces quienes más dañan a las mujeres son las mismas mujeres. Entonces, sé gentil, ten compasión con las otras mujeres alrededor tuya. No te creas superior, pero sobre todo no te creas con el derecho de juzgarlas. Ellas tienen sus propias historias. Amarnos es lo más importante, pero también lo más difícil. Muchas gracias Facebook, gracias Periscope, gracias WhatsApp, gracias RCN 1470, gracias Walter, pero gracias a ti que haces esto posible. Hasta mañana. ¡Gracias Facebook!